Well, when we started the conversation with Donald Jewer at the beginning, we really tried to make a building which was mingling with the surrounding, no? Mingling with the earth of Scotland, with the land of Scotland, and also with the city of Edinburgh itself. So with its land and its past. I think now we have to realize if this building is worthwhile. And I always believed that this building is worthwhile, and it has a very strong symbolism implied. And the people who started with this project had a great idealism. And I think now this idealism will work. It is not easy to have a finished building, and now we have it, and it will have an incredible positive effect. Quizá en el Parlamento hay como casi todos los temas que nos interesaban en estos años y son como todos juntos. Sobre todo ese tema de interesarse al entorno, como que el entorno fuera capaz de hacer el edificio el mismo. Entonces, en este caso es fantástico porque es un entorno urbano, histórico, muy importante, con la Royal Mile que baja. Y al mismo tiempo un entorno de paisaje, de tierra, de esta roca volcánica extraordinariamente bella que está justo detrás. Entonces las dos cosas conviven y además conviven en un edificio que tiene un poder muy grande de representanza para toda la nación. Sola imagen de este edificio. Es muchas cosas que acaban definiendo esta unidad, ¿no? Entonces, yo creo que se vuelve a ligar un poco con el tema de la de democracia y de cómo se construye un parlamento en el siglo XXI, ¿no?
reproducir o extender este paisaje de Escocia para crear este sitio de debate, ¿no? De decisión. I think it's a wonderful building beyond what we dreamed. It's a building you have to use to understand. Each bit of the Parliament is different. A Parliament isn't an image. It's a place for discussion, it's a place for finding out, it's a place for debate. Flowers, leaves and stems, reaching out into the landscape. When he talked about the building being in Edinburgh, but being on the land of Scotland. A democratic parliament is a parliament you can actually take part in. I think, well done, I think. Se trataba de hacer un lugar en una montaña, entonces ha sido realmente trabajar con el paisaje, realmente intentando casi como primer movimiento transformar la montaña y hacer en la montaña un lugar donde poder estar cómodamente. Quieres que sea un campus, claro, tienes un edificio aquí, un edificio aquí, un edificio aquí, lo que te falta es un corazón. Al aparecer esta cota horizontal,
lo que ayuda es pues que la gente se pueda reunir, ¿no?, en un lugar. Es decir, esta horizontal permite que sucedan cosas, ¿no? Si os fijáis, esta es la excepción y el contrapunto a la ciudad. La ciudad es caótica, desorganizada, sin programación. Aquí, al menos, hay un plan especial aprobado que rige de alguna manera los criterios que se están empleando y, sobre todo, que no encorseta la buena arquitectura. Es un sitio mágico, ¿no? Tiene algo. No sé. Para mí esto es un poco la culminación de un trozo de nuestra vida que se ha desarrollado en un casco antiguo de Barcelona, cuando el casco antiguo de Barcelona era un lugar olvidado. Entonces nuestra felicidad, digamos, era como ir descubriendo estos lugares olvidados, sacarle un poco el polvo y hacer como muy visible el hecho que son lugares fantásticos, maravillosos, donde se puede vivir muy bien. Please be true. In other words, I love you. Más que es un mercado, es un trozo de ciudad y tiene que servir para hacer funcionar todo el barrio, el trozo de ciudad a su alrededor. Pero es un trozo de ciudad como complejo estratificado. Abajo tienes un parking, lógicamente, también hay una recogida de basura neumática, hay la carga y descarga de camiones y arriba hay viviendas donde viven los vecinos. Había que encajar y hacer coincidir perfectamente la estructura metálica que se construía aquí en Barcelona y una estructura de madera que se estaba realizando en Sevilla. La estructura de madera, que es una madera laminada, pero especial, no de la forma como se trabaja normalmente la madera laminada, que se trabaja en una forma horizontal, sino una madera laminada verticalmente. Saber que hay la posibilidad ahora de entrar directamente en un barrio que antes era absolutamente cerrado e impenetrable, y también que saber que desde el lugar más turístico, que es la calle Moncada, se puede llegar aquí y llegar al final a la plaza de la catedral. Entonces, por eso que Santa Caterina ahora es un proyecto como mucho más abierto, mucho más permeable de lo que era antes. El color es un lenguaje simbólico que nos ayuda muchísimo. En este caso es esta cubierta, como todo el proyecto en sí, que es con una carga simbólica potentísima. O sea, antes de la función es el símbolo y aquí está. Sasta in via.
¿Por qué la gente de diferentes religiones sigue enterrando en un mismo lugar, ¿no? Tiene que tener ese mismo lugar como una fuerza, una energía que hace que ese lugar sea un lugar o sagrado o como mínimo muy importante. Santa Caterina en realidad es una cabeza que une todo, donde está como el pensamiento, donde está la cultura, donde los ecos de todas esas civilizaciones que hemos dicho van a parar allí, ¿no? Y el pelo sigue creciendo, creciendo y creciendo. Aunque lo peles, uno se muere y sigue creciendo. Santa Caterina era así. ¿Y qué crece? Fruta. Y más fruta. Hola, mami. ¿Qué te pasa? Hola. Mira, mami, la prensa, ven. Nacionalista dice menos es más, ¿no? De Mies van der Rohe y todo esto. Y Benedetta y Enric lo habían reconvertido el menos en más en más o menos, ¿eh? Más o menos. Tuvimos una gran suerte de hacer un edificio que pudiera hablar con todo, ¿no? La torre queda allí en medio, como una roca que está golpeada por las olas del mar al otro lado. Una roca, una torre consumida por el paso continuo de los coches, de los trenes, de los barcos, de la gente, de los aviones. Está en el límite. En el límite entre todas estas cosas. Es un edificio alto, pero está hecho a base de varios edificios, uno puesto encima del otro. Yo creo que es la diferencia. Todos tienen esta sensación de edificio único y esta yo creo que es lo que le da esta escala más de la ciudad, ¿no? En el futuro, cuando se saquen los raíles de la estación de Francia, cuando se saque el zoo, podría ser realmente como una nueva puerta de Barcelona hacia el mar. Porque es un momento en que la ciudad está rotando en relación al mar. Entonces tienes el mar, que es una cosa importantísima, pero en el mismo tiempo la ciudad antigua, con el eje del Arco de Triunfo, que llega hasta aquí. La ciudad en este punto está interrumpida, pero el programa sería darle una continuidad. Trabajar con un edificio que no puede tener más de 20 plantas de altura, porque es parte de un skyline de casco antiguo, ha sido lo que nos hizo esculpir la torre en más volúmenes. La compañía de gas natural quiso con toda la fuerza volver al lugar de sus orígenes, ¿no? Este pequeño parque es un poco el homenaje a lo que hubo en este solar de gasómetro y de actividad para llevar a una ciudad el gas natural. Hemos escogido hacer una piel que tiene como una ligera deformación, una deformación que da como una vibración continua. Entonces son cuatro vidrios diferentes, que son casi iguales, pero no iguales, que dan como toda una tonalidad.
just dies. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Well, when we started the conversation with Donald Jewer at the beginning, we really tried to make a building which was mingling with the surrounding, no? Mingling with the earth of Scotland, with the land of Scotland, and also with the city of Edinburgh itself. So with its land and its past. I think now we have to realize if this building is worthwhile. And I always believed that this building is worthwhile, and it has a very strong symbolism implied. And the people who started with this project had a great idealism. And I think now this idealism will work. It is not easy to have a finished building, and now we have it, and it will have an incredible positive effect. En el Parlamento hay como casi todos los temas que nos interesaban en estos años y son como todos juntos. Sobre todo ese tema de interesarse al entorno, como que el entorno fuera capaz de hacer el edificio él mismo. Entonces, en este caso es fantástico porque es un entorno urbano, histórico, muy importante, con la Royal Mile que baja. Y al mismo tiempo un entorno de paisaje, de tierra, de esta roca volcánica extraordinariamente bella que está justo detrás. Entonces las dos cosas conviven y además conviven en un edificio que tiene un poder muy grande de representanza para toda la nación. Sola imagen de este edificio. Es
muchas cosas que acaban definiendo esta unidad, ¿no? Entonces, yo creo que se vuelve a ligar un poco con el tema de la democracia y de cómo se construye un parlamento en el siglo XXI, ¿no? Reproducir o extender este paisaje de Escocia para crear este sitio de debate, ¿no? De decisión. I think it's a wonderful building beyond what we dreamed. It's a building you have to use to understand. Each bit of the Parliament is different. A Parliament isn't an image. It's a place for discussion, it's a place for finding out, it's a place for debate. Flowers, leaves and stems, reaching out into the landscape. When he talked about the building being in Edinburgh, but being on the land of Scotland. A democratic parliament is a parliament you can actually take part in. I think, well done, I think. Se trataba de hacer un lugar en una montaña, entonces ha sido realmente trabajar con el paisaje, realmente intentando casi como primer movimiento transformar la montaña y hacer en la montaña un lugar donde poder estar cómodamente. Quieres que sea un campus, claro, tienes un edificio aquí, un edificio aquí, un edificio aquí, lo que te falta es un corazón.
El aparecer esta cota horizontal lo que ayuda es que la gente se puede reunir, ¿no?, en un lugar. Es decir, esta horizontal permite que sucedan cosas, ¿no? Si os fijáis, esta es la excepción y el contrapunto a la ciudad. La ciudad es caótica, desorganizada, sin programación. Aquí, al menos, hay un plan especial aprobado que rige de alguna manera los criterios que se están empleando y, sobre todo, que no encorseta la buena arquitectura. Es un sitio mágico, ¿no? Tiene algo, no sé. Para mí esto es un poco la culminación de un trozo de nuestra vida que se ha desarrollado en un casco antiguo de Barcelona, cuando el casco antiguo de Barcelona era un lugar olvidado. Entonces nuestra felicidad, digamos, era como ir descubriendo estos lugares olvidados, sacarle un poco el polvo y hacer como muy visible el hecho que son lugares fantásticos, maravillosos, donde se puede vivir muy bien. Please be true. In other words, I love you. Más que es un mercado, es un trozo de ciudad y tiene que servir para hacer funcionar todo el barrio, el trozo de ciudad a su alrededor. Pero es un trozo de ciudad como complejo estratificado. Abajo tienes un parking, lógicamente, también hay una recogida de basura neumática, hay la carga y descarga de camiones y arriba hay viviendas donde viven los vecinos. Había que encajar y hacer coincidir perfectamente la estructura metálica que se construía aquí en Barcelona y una estructura de madera que se estaba realizando en Sevilla. La estructura de madera, que es una madera laminada pero especial, no de la forma como se trabaja normalmente la madera laminada, que se trabaja en una forma horizontal, sino una madera laminada verticalmente. Saber que hay la posibilidad ahora de entrar directamente en un barrio que antes era absolutamente cerrado e impenetrable, y también que saber que desde el lugar más turístico, que es la calle Moncada, se puede llegar aquí y llegar al final a la plaza de la catedral. Entonces, por eso que Santa Caterina ahora es un proyecto como mucho más abierto, mucho más permeable de lo que era antes. El color es un lenguaje simbólico que nos ayuda muchísimo. En este caso es esta cubierta como todo el proyecto en sí, que es con una carga simbólica potentísima. O sea, antes de la función es el símbolo y aquí está.
qué la gente de diferentes religiones sigue enterrando en un mismo lugar, ¿no? Tiene que tener ese mismo lugar como una fuerza, una energía que hace que ese lugar sea un lugar o sagrado o como mínimo muy importante. Santa Caterina, en realidad es una cabeza. Es una cabeza que une todo, donde está como el pensamiento, donde está la cultura, donde los ecos de todas esas civilizaciones que hemos dicho van a parar allí, ¿no? Y el pelo sigue creciendo, creciendo y creciendo. Aunque lo peles, uno se muere y sigue creciendo. Santa Caterina era así. ¿Y qué crece? Fruta. Y más fruta. Hola, mami. ¿Qué te pasa? Hola. Mira, mami, la prensa, ven. Nacionalista dice menos es más, ¿no? De Mies van der Rohe y todo esto. Y Benedetta y Enric lo habían reconvertido el menos en más en más o menos, ¿eh? Más o menos. Tuvimos una gran suerte de hacer un edificio que pudiera hablar con todo, ¿no? La torre queda ahí en medio, como una roca que está golpeada por las olas del mar al otro lado. Una roca, una torre consumida por el paso continuo de los coches, de los trenes, de los barcos, de la gente, de los aviones. Está en el límite. El límite entre todas estas cosas. Es un edificio alto, pero está hecho a base de varios edificios, uno puesto encima del otro. Yo creo que es la diferencia. Todos tienen esta sensación de edificio único y esta yo creo que es lo que le da esta escala más de la ciudad, ¿no? En el futuro, cuando se saquen los raíles de la estación de Francia, cuando se saque el zoo, podría ser realmente como una nueva puerta de Barcelona hacia el mar. Porque es un momento en que la ciudad está rotando en relación al mar. Entonces tienes el mar, que es una cosa importantísima, pero en el mismo tiempo la ciudad antigua, con el eje del Arco de Triunfo, que llega hasta aquí. La ciudad en este punto está interrumpida, pero el programa sería darle una continuidad. Trabajar con un edificio que no puede tener más de 20 plantas de altura, porque es parte de un skyline de casco antiguo, ha sido lo que nos hizo esculpir la torre en más volúmenes. La compañía de gas natural quiso con toda la fuerza volver al lugar de sus orígenes, ¿no? Este pequeño parque es un poco el homenaje a lo que hubo en este solar de gasómetros y de actividad para llevar a una ciudad el gas natural. Hemos escogido hacer una piel que tiene como una ligera deformación, una deformación que da como una vibración continua. Entonces son cuatro vidrios diferentes, que son casi iguales, pero no iguales, que dan como toda una tonalidad. Thank you.
drogas. See what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. We visited the office. Yes, and your own home. That was really very nice because Henrique's mother made lunch that day. And when we left the house, it's an old house in the inner city, and it's renovated in the atmosphere that we see now in this city hall. The former mayor told me when we went outside, now we know what architect we have to select. And we did it like that. Un edificio que era muy popular, esta era una serie de casas que con los años se habían transformado en el ayuntamiento y se habían transformado en un lugar como tenebroso, mal tocado, mal utilizado, como esto solaparse del tiempo había sido al final como negativo. Y ahora era cuestión casi de dejarle entrar la luz, de agujerearlo, de hacerlo abierto, realmente hacerlo otra vez la casa de la ciudad, hacer una casa. Se ha podido hacer una sala de doble altura donde se ven las estructuras de las varias épocas
de las intervenciones en este edificio. It treated all the materials, old and new, on the same level. It gives them the same importance for the building, and it doesn't matter if it's an old door or a new door, to create the atmosphere we want in this building. No, we weren't naive, we didn't understand it, but it worked well. Interesado particularmente este trabajo de Enric Miralles y Benedetta Tallabue, porque creo que es precisamente en un jardín de estas dimensiones en donde las concepciones que el uso impone a la arquitectura están más relajadas y donde en cambio entra con más importancia la imaginación del autor. En este caso ellos demuestran su gran poder de imaginación por esta libertad de formas y de tratamiento de materiales que yo considero particularmente extraordinarios. Un element cultural o una quasi bé escultura magna en el bell mig de la seva ciutat, no? en el Parc dels Colors. Hem volgut, per tant, que aquest acte del dia 13 no només sigui una gran festa i no només sigui tenim un parc més, sinó sigui també un homenatge al seu creador, l'Enric Miralles, que ha estat reconegut arreu del món, que és un dels arquitectes mencionats i amb premis des del Japó fins a Sud-amèrica, passant per molts països d'Europa i reconegut també aquí a casa nostra com l'arquitecte de més vanguarda que hem tingut en aquest tombant de segle i que malauradament va morir. He had ideas about how you put the building into the site that we found very sympathetic. He wasn't looking for a great landmark building. He wasn't trying to build the highest tower in the whole of central Scotland as a mark of the importance of the Parliament. He was looking at this tremendous site with the slope of the ground into the Royal Park and then rising up into Arthur's Seat and Salisbury's Crags. He was looking at the Canongate and the Palace. And what he was talking about was a building that grew out of that site, was not simply imposed upon that site. Right, one each for you. Say your name front and your company.
Potser la dificultat del Parlament es troba en la diferència que hi ha entre el lloc que ocupa i el lloc que representa. El Parlament està a Edimburg, però pertany a Escòcia. Per tant, ha de ser capaç de reflexar la terra escocesa. El projecte sorgeix de la muntanya de l'Arthur Seat per apropar-se i apropar el paisatge a la ciutat, com una extensió de la roca. El projecte és un conglomerat d'edificis. El que més m'ha agradat de l'estudi de la Benedetta és la forma en què treballen. Són un estudi ple de vida, molt lluminós. Les maquetes, la llum i els volums tenen per ells una gran importància i és magnífic veure com ho treballen tots. Ho fan tots amb les mans. El mercat de Santa Caterina és una obra que per l'estudi de la Benedetta té una significació molt especial. Està molt vinculada a les seves vides, al seu barri, als seus fills i amics de records. Empezó siendo nuestro mercado, siendo nuestro barrio. El barrio Santa Caterina era nuestro barrio. Fue una casualidad. El mercado Santa Caterina fue un encargo que se llevó bajo el brazo mi hija Caterina, que había nacido 6 meses antes. Entonces después ya pensamos que Caterina era un nombre casi como mágico y nos dimos cuenta que Santa Caterina estaba atada muy estrechamente con San Domènec. Bromeando sobre el tema dijimos que el próximo se tenía que llamar Domènec y así pasó. Empezamos protestando como vecinos y acabamos teniendo el encargo de hacer el mercado. Entonces, bueno, ya te notas estas responsabilidades que has pedido antes de cuidar que este trozo de ciudad viva otra vez a través del mercado, porque este mercado es el corazón. Si funciona el mercado, funciona el barrio Santa Caterina. Si no funciona, el barrio se cae, como se ve ahora durante las obras. El mercado Santa Caterina era un monasterio, un espacio donde el cielo se abría, y todavía lo era. Realmente, si llegas a esta grande explanada, te das cuenta de su escala en relación al resto de la ciudad por la cantidad de cielo que tiene presente. Y en el lugar del mercado la cantidad de cielo es enorme. Entonces casi puedes dibujar qué le pasa al espacio de la ciudad vieja dibujando el cielo, mirando arriba. Un mercado es una plaza. En catalán también se dice la plaza. Y para nosotros ha sido importante conservar esta idea de la transparencia, de un lugar que pasas a través. O sea, un espacio abierto,
donde se hace comercio y que por la noche, cuando ya el comercio no está, es la plaza, es el lugar público. Estos muros que conservamos son casi de la misma importancia de los muros nuevos que haremos. Entonces conviverán todos juntos. Porque siempre habíamos pensado que era importante mantener vacío el lugar de los ábsis y realmente podemos conservar por debajo de la plaza los ábsis de las iglesias y además se podrá bajar y se podrán visitar. La relación de la Benedetta con sus colaboradores es siempre parte de un proceso donde la humanidad y el talento van siempre juntos. The first designs were very, very exciting to us, and as we proceeded, the imagination and the combination of water, sculpture, and landscaping came together to really contribute one of the great parks in the world. Esos son realmente como unos croquis tridimensionales. Es casi como dibujar con un lápiz, pero hacerlo con un alambre. Es como si fuera una emanación del mar que llega desde la playa y entra en la ciudad formando antes unos charcos, casi unos marismas, y después unos lagos de agua como más civilizadas. Y todo esto llega directamente a la Diagonal. Ahora que lo veo construido, el Parque Diagonal Mar, yo creo que vuelve a tener estas ideas del principio. Lo que más me gusta cuando llegas a la Diagonal es que ves una gran vibración. Llegas aquí, llegas a esta plaza y ves las pérgolas, los hilos, la vegetación que empieza a crecer, los jarrones que cuelgan. O sea, la vibración de las hojas de los árboles, la vibración de las sombras, que son las cosas importantes que queríamos obtener. Pero como estás dentro de la ciudad, es un trozo de naturaleza artificial. Y un poco hay que explicarlo, que esto es un juego, que juega a ser naturaleza, pero que no lo es. Cuando entras desde la ciudad hasta el parque, de tener el agua que te rodea, es un poco inventar un tipo de naturaleza que es la naturaleza urbana. Una casa alemana que se llama Richter, que hacen unos juegos divertidísimos. Yo llegué la primera vez en agosto de 96 y me dijeron que en 3 semanas teníamos que tomar una decisión si comprábamos este terreno o no. Si queríamos comprarlo, era obvio que si no se hacía un gran pulmón verde aquí, esta zona no iba a atraer a nadie. Realmente es la culminación de un sueño, que era el sueño de hacer este nuevo barrio, de acabar esta parte de la ciudad, de ampliar la avenida Diagonal hacia el mar. Con este paseo verde por aquí, el paseo peatonal, las bicicletas, de patines, para los patitos. Cuando Enrique empezó a hablar de estas cosas, pensé que estaba medio loco. Todavía lo piensas. Todavía lo pienso. Me acuerdo de la primera vez que vimos los pájaros, ¿no? Yo dije, pero Enrique, ¿esos no son pájaros? No, es que sí, los tienes que ver así.
El cantó recte de l'altra banda. Realment he comprovat el plom on acaba aquí. Bueno, quan vam acabar l'obra del poliesportiu amb l'Arati Sozaki, li vaig preguntar quin arquitecte podia demanar-li i ella em va dir que tenia que ser l'Enric Miralles, que era el millor arquitecte del món. Quan entres en Palafolls, te das cuenta que hay unas extrañas vigas, unas extrañas formas, que es la cubierta del edificio, y que esas se parecen muchísimo a las montañas que están allá en el fondo del paisaje. Crear una puerta entre el exterior y el interior. Y es como un poco hacer el lugar de límite mágico. Es un lugar raro. Cuando llegas aquí, casi siempre te pierdes. Cuando te acercas a la biblioteca, solo casi ves el techo. Hemos hecho un edificio que es bastante introvertido. Sí, está hecho de una sola habitación. La luz viene principalmente del techo. We should try to get inside, because the way this is worked on the outside is only just a little part of the whole design. The inside, with the movement of the apartments, should be in a way filmed elaborately. That is a very beautiful, I think, sequence of spaces. Maybe we should ring a bell and see if we can find something.
Es un lugar muy especial. De aquí parece de ver casi toda la ciudad. Hay confluencias de muchos trozos. Y el proyecto es un poco explicar esto, ¿no? Que el edificio se deje formar por todas las fuerzas que confluyen hacia aquí. Una fuerza increíble del cinturón, de todo este movimiento de coche, de gente que pasa y que mira, la fuerza de la ciudad olímpica que ha crecido y de estas torres, hacer una relación entre las torres olímpicas y esta nueva torre de gas natural, la Barceloneta con su tejido más plano. Bueno, el edificio será un poco intentar poner junto todo esto. Hemos visto que nuestro rascacielos por primera vez es un rascacielos horizontal. Y si ahora pudiésemos tumbarla, este mismo sería un rascacielos. Es un edificio absolutamente moderno, incluso bastante insólito. Hay una especie de túnel que invita a entrar, que es libre, que está abierto y que al final se conservan elementos arquitectónicos bastante notables, una torre de aguas bastante importante y un gran gasómetro. Para nosotros, y creo que también para la ciudad, tiene una cierta relevancia. Un edifici immens, molt atrevit, s'ha anat adaptant a les suggerències de les necessitats, de les dificultats que l'usuari preveia. Ya me parece admirable. Y lo hemos hecho en la Barceloneta por el hecho de que ahí es donde nació la industria del gas en Barcelona. De hecho, la primera fábrica se hizo allí hace 160 años. Ese edificio de la Universidad de Venecia nos gusta imaginar que haya aterrizado desde el cielo. Entonces quizá por eso es más denso arriba, donde están las salas de exposiciones y las aulas, que son como celdas donde los estudiantes se concentran y solo tienen la luz desde el cielo. Y la parte de abajo, que es una parte al contrario más pública y mucho más abierta, donde hay todos los auditoriums, el auditorio grande, el auditorio más pequeño y sobre todo la gran escalera donde los estudiantes pueden mirar al canal de la Giudecca, tomar el sol y hacer esa parte del estudio que es la parte más de conversación. Mientras en la parte de detrás que mira a la ciudad de Venecia hay un campiello más pequeño que se compara con el otro campiello de San Nicolò. En la façana de l'edifici hi faré un gran quadre utilitzant els vidres de Murano. He partit d'un dibuix molt lliure en el que he donat la màxima importància al color. Hace poco iba caminando en Venecia hacia el lugar de nuestro proyecto y me di cuenta que me desplazaba en vaporetto y luego a pies y seguía la referencia de nuestra grúa. Y para mí ahora esta grúa es como el norte para desplazarme en Venecia, igual que el campanile de San Marco lo es para i veneziani. Thank you.
Yo conocí el edificio de Laulario de Vigo de una manera casual, ¿no? Visitaba una residencia universitaria en el mismo lugar, cuando al salir pude ver en lo alto de la colina una silueta que me recordó un extraño insecto, un ciempiés, que se ceñía con unas ondulaciones hacia las ondulaciones que hacía un vial mostrando sus extremidades, ¿no? Quise entrar a ver las entrañas de este edificio y realmente ya en el interior pues desapareció toda esa referencia zoológica y me encontré pues con unos magníficos pasillos, unas magníficas aulas, todo iluminado con una luz cenital que venía de una manera mágica, iluminaba el espacio interior. Unos se elevan para permitir la contemplación de las montañas, otros se hincan en la tierra para restituir un perfil, pero todos buscan conformar lugares públicos desde donde devolver la mirada a este paisaje gallego. The building for Hamburg is extremely strange because we are conservative, we are straight on, we have white painted buildings. The tradition in Hamburg architecture, protest, and suddenly everybody was convinced that this type of architecture is a very important element in the overall townscape because you need strange buildings, provoking buildings, and buildings who are speaking. La sombra, como la luz provoca las sombras, entonces la arquitectura también se refleja en las sombras, aparece y desaparece con una rapidez inimaginable en una arquitectura de Barcelona. Eisenhower was really thinking this is the way he imagined Germany all the time, but in the end we could keep a lot of our color elements which we wanted, and this is really part of how this building should be felt, not as just a kind of enclosure itself, but a lot of light and a lot of colors playing for the children. Para mí, que ha trabajado en este proyecto, me da también un poco de emoción cómo funcionará ahora este edificio después de 2 años con todo el entorno de la naturaleza, de la ciudad y la gente dentro. I think it's fantastic that the people who lives in and works in the school feels that and perceive that they are a little happier in the building. Machen wir das gleich mal, ne?